Panorama internacional, lo que permite diferenciar un producto de otro es el diseño, en realidad. En este caso, Mantra se dedica al mercado internacional, sobre todo necesita para tocar a muchos tipos de mercado y muchos tipos de clientes y usuarios. Cuando hablamos de Auralamp, hablamos del módulo, de la simetría, del ritmo, la duplicidad. Intentamos que el objeto cree una animación y que consiga una curva, que consiga llevar la energía de la habitación alrededor de él. Con Auralamp lo que se ha conseguido en realidad es con un mismo módulo hacer varias lámparas. El módulo de Aura se concibe como una pieza, como un puente. Está inyectada en policarbonato, es muy dura, permite la flexibilidad. Esta superficie es la más importante de la lámpara. Como veis, es una forma orgánica, continua, simétrica, de una manera orgánica muy amigable, muy sencilla. Está pensada para que tenga la mayor belleza posible a la vista, tanto frontal como de cualquier perspectiva. Este objeto es, en definitiva, una de las almas de la pieza. La pieza redonda es la pieza central de la serie Auralamp. Es la pieza que nos da realmente el verdadero espíritu de la serie. Esta lámpara concebida es tanto redonda como poligonal y cuadrada. Unos contrapuntos, unas ondas, unos movimientos suaves que va desde la recta que va a morir tipo diábolo hasta unos puentes de unión y nexos. Una composición de ritmo tridimensional, las superficies iluminadas tanto hacia arriba como hacia abajo, este elemento abierto que nos permite recuperar la luz de dentro, que no solamente sea focalizada hacia afuera, sino también hacia adentro. Auralamp es una serie que nos permite de forma modular, de forma orgánica, componer una familia de elementos de iluminación, una solución completa para lo que podía ser un hogar o un contrato.